en religiosa no van a querer reconocer los suyos pecados. Van a celos de Jesús y se van a encarrañar. Es líderes de los sacerdotes, van di falsos testimonios para que los soldados arrestasen a Jesús. A la vez, es discípulos de Jesús, van a correr todos espantados. Es soldados van a escupir a Jesús, le van a pegar, le van a insultar y le van a posar una corona de puncha sobre la suya cabeza. Pero el Señor... ...no va a posar resistencia... ...esto fe va parte del plan de Dios... ...Él, Jesús... ...va a venir a este mundo... Va a fe, con la suya propia persona... ...un sacrificio pel pecado del mundo. Jesús no nomás va a ser golpeado... ...va a ser crucificado en una cruz de fusta que en ella con kiaos, la cruz la vanfica en tierra, hice el costumbre para castigar los píos criminales en aquellos días. Tamé dos ladrons van ser crucificados en ese día con el Señor Jesucristo, pero Jesús no va a ser un criminal, él va inocente, y ese día él estaba moriendo morir los pecados de todos los atros, no los suyos propios pecados. Dios evadito que la muerte del suyo fillo sería el sacrificio por los pecados del mundo. Los enemigos de Dios se pensaban que él ya estaba destruido. Pero este pensamiento no eva paz, ¿verdad? Después de que Jesús morís en la cruz, los suyos amigos van a retirar el cuerpo y lo van a posar dentro de una espluga. A la vez van a atacar la de entrada de la cova con una gran pedra. Van venir, pues, los soldados que van a cuidar la cova, evitando asinas que alguno pudiese furtar el cuerpo de Jesús. En pasar tres días van a llegar a la tumba bellas mulles que van creído en Jesús. Pero van a tener la sorpresa de trobar que la gran pedra había sido movida. La cova estaba vacía y Jesús no yera. Solo ña que dos sáncheles. Uno de ellos les va a decir: Él no ahí está, está vivo. A la vez, ellas van a entender que Jesús va a ser levantado de la muerte. Jesús en cara vive ahora, y si le charran, no siente. Después que Jesús torna a la vida, algunos se van a y van a charrar con él. Pero Tomás, uno de los suyos discípulos, no y estaba en esas ocasiones, y perisho Si no veigo las nafras de los suyos kiaos en las manos, y no y meto el mío dedo en el puesto que, que tenía los kiaos, y la mía mano en el costau no creeré. Ves días después, estaban una travegada los suyos discípulos en dentro, y con él Tomás, a la vez, se iba a presentar Jesús, están las puertas tancadas, y se iba a posar en la meta, y les va a decir: Paz a vosotros. Din pues, va a di a Tomás: Posa aquí el tuyo dedo, y mírate las mías manos, y acerca la tuya mano y métela en lo mío costado, y no seigas incrédulo, sino creyente. A la vez, Tomás va a responder y le va a decir: Señor mío y Dios mío. Le va a decir Jesús qué más bellío has creído? Felices los que no han bellío y ni menos han creído. Durante 40 días después de la resurrección de Cristo, los suyos discípulos vaní en Taunmón, en Galilea, y van bellí a Jesús que les batí. Toda potestad más ciudad en el cielo y en la tierra. Por eso, id y fed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final, en el Monte de las Oliveras, junto a Jerusalén, les vadí, recibired poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me sered testimonios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el último cabo de la tierra. A la vez Jesús va a ascender ben alto y le va a recibir una boira que lo va a de los huellos de los suyos discípulos. Aparecieron dos ángeles y les bandí. Este mismo Jesús que ha puyado de van de vosotros tal cielo, así nas vendrá, como le he visto se Sené. Jesús también les había dito que Bel día tornaría con él. La cruz nos fa pensar en la muerte de Jesús, Jesús, el Cordero de Dios sin faltas. mai no va fe de ningún mal. Pero siempre va a parao a que el maltratase y a morir en la cruz. Pagafa pa el castigo de los nuestros pecados. Dimpues de morir va a resucitar y en cara vive ahora. Él está dispuesto a duya a isos que le estiman y lo obedecen. Va a venir para librar a todos del pecado. Va a enseñar que toda persona que creiga en él será perdonada. Si creyemos en él y confesamos nuestros pecados, nos perdonará. Danos el suyo Espíritu Santo. Padullamos y damos fuerza para hacer el ben. Y en morir, nos llevará con él tal cielo. Jesús mos fa amigos y también, hijos de Dios. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, di bellas historias para a la entender las verdad de Dios. Cristo va a mostrar que hay dos caminos, uno ampio y un otro de angosto. Cada persona en principio a caminar en el camino más amplio del pecado, que lleva al fuego que mai nos acaba, la destrucción, el castigo eterno. Todos tenin una naturaleza pecaminosa, la cual es he heredado de Adán. El primer hombre, y todos en pecado per fe cosas que no agradan a Dios. Jesucristo nos va a enseñar que en el camino amplio para entrar en el camino angosto, per medio del arrepentimiento de nuestros pecados y aceptar el sacrificio que Jesús va a fe. Va a ser feito en los nuestros pecados. ¿Quieres tú creer en Jesucristo? ¿Por qué no le echarás a Él ora de el tuyo corazón? Dile. Señor Jesús, Tú es gran y santo, y confieso que he feito buena cosa de mal. Creigo que vas a morir en la cruz para pagar los míos pecados. Perdóname y limpia el mío corazón, para que pueda vivir mi yo. Gracias por aceptarme como el tuyo fillo. Quiero seguir el caminé angosto y llegar a vivir con tú en el cielo bel día. Gracias, mío Señor, y Salvador. Amén.